Ahora sí, muchas gracias. Bien, entonces repito que hoy vamos a ver ordenamiento del tiempo lineal, lo que es una aparente contradicción, en realidad no lo es, porque lo que tenemos es que, lo que hemos dicho es que el óptimo para algoritmos basados en comparaciones, solo en comparaciones, es O, N, log N. Sin embargo, nosotros podemos ordenar en tiempo lineal, es decir, obtener un mejor rendimiento que estos algoritmos de aquí, si nosotros utilizamos otro tipo de algoritmos que no se basan en comparaciones. Y para poder implementar un algoritmo que se base en otra cosa que no sea comparaciones, yo necesito información adicional. Necesito conocer alguna característica de la entrada. En general, los algoritmos que se comportan con el óptimo asintótico basado en comparaciones son algoritmos que no hacen ningún supuesto sobre la entrada. Es decir, yo no tengo idea con la entrada, a lo mejor puedo suponer de que son diferentes, pero no sé si están en un intervalo, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo hacer ninguna de esas suposiciones. Y el primer algoritmo de los que no son basados en comparaciones, que vamos a ver dos, y son en cierta medida complementarios, es Counting Sum. Entonces, la restricción es que se supone que cada uno de los n elementos a ordenar es un entero en el rango cero k. Si es así, entonces el ordenamiento tarda teta de n. Es decir, nosotros tenemos esa restricción que los n elementos están en un rango fijo entre 0 y k. Al ordenar, yo puedo tener un tiempo de ordenamiento lineal. ¿Cuál es la idea básica de esto? La idea básica es determinar para cada entrada X el número de elementos menores que X. Tenemos como entrada un arreglo que va de 1 a n, es decir, los índices van de 1 a n, los elementos pueden ser. Los elementos de este arreglo está claro que tienen que ser enteros, que están en este rango entre 0 y k, ¿verdad?
no pueden ser cualquier otro elemento. Y el largo, necesitamos dos arreglos. Vamos a utilizar el arreglo que almacena la salida ordenada. Y va de B de 1 a N. Y tenemos un arreglo que es de almacenamiento temporal. C que va desde 0 acá. Primera cosa es que nos estamos ordenando en el mismo sitio, es decir, necesitamos memoria adicional, no solo para almacenar la salida ordenada y otro para temporalmente almacenar entre 0 y K. Las primeras cosas que nosotros nos podemos empezar a cuestionar en contraste con los algoritmos que hemos visto hasta aquí, es que los algoritmos que vimos anteriormente ordenan en el lugar. Yo no necesito memoria adicional, ¿verdad? Ordenan en el lugar, no necesito memoria adicional. Y este, sin embargo, necesito dos arreglos del mismo tamaño. Si tengo muchos números a ordenar, estoy desperdiciando bastante espacio. Y luego el almacenamiento temporal es entre 0 y K, lo cual, 0 y K, recuerden ustedes que es el rango en el cual se mueven los números a ordenar. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo un arreglo de 10 elementos y esos elementos pueden variar entre 0 y 100, tengo que tener un arreglo C de tamaño 100, todo 1, ¿verdad? 101 espacios. De los cuales voy a necesitar 10 para la entrada y 10 para la salida. Si ahora varía entre 0 y 1000, entre 0 y 10.000, tengo que tener necesariamente este espacio de memoria reservado. Así que, tal vez se podrían hacer optimizaciones pensando en esto como una lista. Si se da el caso, por ejemplo, una lista simple o doblemente enlazada, si se da el caso en el que tenemos 20 elementos en nuestro arreglo A y el rango son 10.000, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso podría uno pensar en una variación del algoritmo que vamos a ver, de tal manera de no tener que almacenar y perder todo ese espacio. Pero tenemos un problema si lo hacemos así. ¿Cuál es el problema? Aumenta el tiempo de acceso. Exactamente. Ahora, si las reducciones de memoria son tales que uno puede hacer algún sortilegio que no sea tan notorio, a lo mejor puede ser conveniente, pero de todas maneras tenemos que pensar de que va a ser un tiempo de acceso secuencial y no un tiempo de acceso constante como lo es en un arreglo tradicional. Y entonces, vamos a poner una página nueva, el pseudocódigo. Thank you.
Ese es muy simple. Veamos entonces el tiempo de complejidad. Complejidad de esto, tenemos ¿cuánto for? Este for es teta de k, ¿verdad? ¿Eh? La complejidad de este es ¿cuánto? Va hasta el largo de a, que es n, entonces este es teta de n, ¿verdad? Y es teta porque nunca se sale antes, es determinista. Aquí tenemos teta de k, y acá tenemos desde n hasta 1, por lo tanto este último es teta de n, ¿verdad? Es decir, es un... ¿Cuánto tiempo de complejidad entonces? Ayúdenme, por favor, que he dormido poco, estoy como... ¿Cómo? Exactamente, el máximo entre k y n. ¿Verdad? Si suponemos que n es mayor que k, sería teta de n, ¿verdad? En realidad, como bien dice Vicente, es teta del máximo entre n y k. Bien, ahora me gustaría que probemos un ejemplo y veamos que esto es cierto. Yo sabía que en mi apunte me faltaba algo, no tengo ejemplo de esto, así que aquí partimos improvisando. Lo vamos a hacer así y vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces dijimos que lo razonable sería que k sea menor que n, ¿verdad? Entonces, supongamos que k está... es 9, ya son los dígitos. K igual 9. Por lo tanto, el arreglo C nos va desde 0 a 9. Tenemos 10 elementos. Alguna vez puse 15 y cuando estaba haciendo luz me di cuenta que no era muy bien. Porque queda muy larga la cuestión. Y n, pensemos en n igual, no sé, 7. Ya. Entonces, números. Díganme números para probar el 7 números entre 0 y 9. 3, 6, 0, 8, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿uno más? 5. ¿Se puede repetir? Repitamos uno mejor, ¿ya? Voy a repetir el 6. ¿Está bien? Para que veamos qué pasa con los números repetidos, cómo anda esta cuestión. Por lo tanto, este es nuestro arreglo A. Nuestro arreglo C, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a llenar de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé por qué me voy a arrepentir, yo creo, en algún momento. Ya. Puse ahí en azul el índice del arreglo C y arriba voy a poner el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del arreglo A. Y vamos a necesitar un arreglo B, ¿verdad? Que es nuestra salida ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Ven? Que de momento no nos preocupamos por él. Entonces, lo que hace esta línea de acá, dice desde J, desde 1 hasta N. ¿Está bien? Desde J igual 1 a N. Que es lo que dice, para J le asigna
C de AJ. C de 1 ahora va a ser ¿cuánto va a ser? C de 3, perdón, estoy tonteando. Dice A1 es 3, por lo tanto es C de 3 se le asigna a el mismo más 1, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner en verde, 1. Básicamente lo que nosotros estamos aquí en el elemento C, en el arreglo C, vamos a almacenar cuántos números tenemos con valor igual a 3. ¿Verdad? A 3 en este caso, por lo tanto el 6 debería quedar con 2, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Ya. Hacemos C de 6. C de 0, 1. C de 8, 1. ¿Está bien? Si me equivoco, por favor, estén atentos. 1. C de 7, 1. C de 1, 1. Y C de... ¿De qué cosa? De 6, gracias. Sería el C de 6, perdón, el C de 6 más 1, es decir, 2. Y vamos a arreglar esto. A reparar. Y así queda nuestro arreglo C. En esta etapa. ¿Verdad? Sin embargo, tenemos que hacer ahora la suma de este más el anterior. ¿Verdad? Lo voy a copiar de nuevo. En la segunda línea voy a escribir C de nuevo aquí. Entonces, el primer elemento, C de A, ojo, y va desde 1 acá. Va desde 1 acá. Sí, va desde 1 acá. Entonces, de 1 acá, ¿qué pasa aquí? Que a C de 1 le asignamos C de 1 más C de I menos 1. Es decir, aquí teníamos 1, ese es el C de 0. En el C de 1 le asignamos 1 más el anterior, esto queda en 2, ¿verdad? El siguiente sigue estando en 2. El 3 está ahora en 3, el 4 sigue estando en 3, el 5 en 3, el 6 está en 5, el 7 está en 6, el 8 en 7 y el 9 en 7. Y ahora voy a hacer así. ¿Sí? Andrés. Sí. El C de 2, ¿dónde debería ser 3? Es que vale 0. Entonces, yo tengo aquí C de 2 es 0 más el anterior, entonces conserva el valor. Esto en realidad, si uno lo ve gráficamente, es como que parte en 1, porque hay un 0, en 1, después se mantiene en 1, después, no, aquí perdón, me equivoqué. Una de las cosas que uno puede decir es que esta curva es un escalón, y es monótonamente creciente, no decrece. Entonces esto va así, sube 2, se mantiene, después sube a 3, se mantiene, después a 5 y así. Esta sería la gráfica de C en función de Y, en este nivel. Entonces
Entonces, si uno lo ve como si fuera, es como un gráfico de una función que va acumulando. Sigamos. Estamos bien, entonces lo que almacena en este, a este nivel, el arreglo C es el número de elementos menores iguales a I. Es decir, 1 igual a 0, 2 con menores iguales a 1, 2 menores iguales a 2, 3 menores iguales a 3, etc. Es el gráfico de ese escalonado. Bien, entonces ahora viene la parte mágica de la, del ordenamiento. Y empezamos a trabajar con nuestro arreglo B. Partimos con J igual M. Entonces tomamos el arreglo A. A de N es 6. Por lo tanto, C de 6, este es el último C. C de 6 es 5. Por lo tanto, B de 5 esta casilla de aquí, se la asignamos a de J. Es decir, 6. ¿Está bien? Y a nuestro arreglo C le descontamos C de 6, le descontamos 1. Por lo tanto, esto queda en 4. ¿Qué preguntó? ¿Nombre? René. ¿Por qué? Sí, en realidad es un poco antojadizo. Sí, este parte de cero, C parte de cero. Básicamente porque estamos tomando de que nuestros enteros varían desde cero a acá. ¿Vale? Podría partir de uno, pero estaríamos restando uno en alguna parte y sería más difícil de rutear. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo conmigo? No sé, pero lo otro, ¿por qué ahí me parten con índice 1? Porque hasta ahora hemos hecho con 1. En pseudocódigo. En pseudocódigo siempre hemos hecho arreglos que parten de 1, ¿verdad? A va de 1 a n, etc. Que nos permite contar más fácilmente y no de 0 a n menos 1 y no tener ese tipo de incomodidades. Ahora, en este caso particular, si cierto, estamos haciendo laxos con la notación. Absolutamente no, estoy de acuerdo y recojo la crítica y es así, pero el beneficio que tenemos es que es mucho más fácil de explicar y en pos de eso sacrificamos la notación. Lo concreto, lo exacto sería que aquí fuera hasta desde 1 a K más 1, algo así, partiera de, ¿me entiendes? Pero tendríamos que estar siempre haciendo el corrimiento, ¿verdad? Entonces, para evitar esa complicación, C lo hacemos partir de cero y obviamos ese detalle. O sea, no es un detalle. O sea, estoy de acuerdo contigo. Bien, quedan 6. Interesante es que 6, si ustedes se fijan, tiene dos elementos mayores que debería ser el 7 y el 8, por lo tanto, 6 ya quedó en su posición ordenada. Y no hay más. Y no hemos hecho comparaciones. ¿Hay un mayor que, un menor que aquí? No lo hay. Estamos contando, o sea, es muy ingenioso, pero tenemos que tener conocimiento de la entrada. Si la entrada se sale de acá, esto no funciona, porque va a estar fuera de este arreglo C. ¿Sí? ¿Para qué puede servir? Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, que puede servir para ordenar fechas. Fecha uno lo puede traducir a una secuencia de números de largo fijo. ¿Verdad? Al menos históricamente se trata. Y una buena cantidad de años hacia adelante. Entonces uno podría ordenar fechas con esta algoritmo, en tiempo lineal. Ya, 6 aquí. Y tenemos que reducir
4, ya lo reduje, en realidad lo voy a poner en rojo. ¿Por qué? Porque me gusta. Ahí, para que sea con alto color. Ya. Siguiente, n-1, 1, ¿verdad? A de 6 es 1, entonces C de 1, perdón, es 1, y a ese 1 le asignamos 1. ¿Cómo? ¿Perdón? A ver, de nuevo. A de 6, ¿verdad? J vale 6, es 1. C de 1 es 2. Abajo me equivoqué, ¿cierto? Gracias. Estaba mirando el que no era. Es 2, por eso ya se me está cayendo el pedazo. 2, y a 2 le asignamos, a B de 2 le asignamos 1. Seguimos. A de 5 es 7, C de 7 es 6, y aquí pongo entonces el 7. Después, A de 4 es 8. Ah, tengo que restar, no he restado. Aquí, este tenía que dejarlo en 1. Y este, que me embalé, tiene que ser 5. Y ahora, A de 4 es 8, C de 8 es 7, y aquí le pongo el 8, y aquí le resto 1, 6. En realidad, ¿dónde importa? Es en el número que se repite. Aquí es donde es importante la resta. Porque vamos a volver a caer en A de 6, en ese C de 6. Si no lo hubiera restado, van a caer en el mismo lugar y ahí tengo un choque. Para los demás, si los resto, da igual. ¿Se ve? En fin. ¿Y estábamos en dónde? En 4, 8, ya. Luego 3 es 0, C de 0 es 1, resto. Ahí. A de 0. Luego el 2 es 6, C de 6 es 4, ya lo resté, por lo tanto, aquí. Y lo sigo restando por si acaso en general para aplicar el algoritmo de forma rigurosa. Y luego tengo A de 1 es 3, curiosamente 3 en la casilla que queda libre, coincide, esto está bien. A de 1 es 3, C de 3 es 3, a la casilla 3, meto el 3. Y resto. Y ahí está. Y dejamos ordenado la salida B. ¿Qué les parece? Genioso, ¿verdad? Brillante. Tiene sus... por supuesto, tiene sus desventajas, claro, como todas las cosas, pero en realidad es una idea súper... Bueno, todos los algoritmos que vemos en este ramo son ideas brillantes en general. Es posible entonces ordenar en tiempo libre. No es, sin embargo, el único algoritmo de ordenamiento de tiempo libre. Y vamos a ver otro. ¿Preguntas sobre esto? Jairo. ¿Por qué no se ocupó el método solamente de colocar en el que corresponde? No, no, no. Sí, no, sí, lo entiendo, pero lo que no sé es qué responder. la suma acumulativa me permite a mí operar con los números repetidos. No, vamos, si la última encuesta es la suma acumulativa, yo voy a volcar la posición en los números acumulativos, ¿cómo no? Pero en el caso de que no es tan así, porque si yo tengo números repetidos,
lo que tú dices no funciona con números repetidos. Cuando yo acumulo, si tuviera 1, aquí 1, 1 aquí, ¿verdad? Cuando estoy calculando el C, este C de acá sería, ya borré, ya no me acuerdo. Pero esta curva aquí va a subir un escalón más. Por lo tanto, cuando yo estoy utilizando, voy a utilizarlo desde el final hacia el principio, el C. Dado que la cuenta va regresiva, o sea, en A, en realidad, en A lo voy recorriendo al revés, ¿verdad? Por lo tanto, eso va a significar que donde a mí me toque el 1, cuando yo vuelva a la casilla siguiente, retrocediendo, ya he restado una posición. Si tuviese solamente un número sin sumar, tendría un problema. Yo no le daría con A, sino le daría con C. ¿Qué cosa con A? Ustedes lo haría con las posiciones de A. Te propongo una cosa, Jairo. Diseña el algoritmo como tú piensas y veamos si funciona la próxima cosa. Lo ruteas y lo que y sea así, lo explica aquí. Puede ser estupendo. Ahora, yo tengo mis dudas que funcione siempre. O sea, una de las ventajas de utilizar A es que A almacena los valores que yo estoy ordenando. Si yo no utilizo A, algo estoy haciendo mal. ¿Cómo sé dónde tiene que ir cada número? O sea, eso me lo dice el C. Pero ¿qué número es que estoy ordenando? Me lo dice A. ¿Verdad? Si obvio A, me va a faltar información. Bien, vamos a ver ahora otro algoritmo. Que al final de mi que se llama Radix Sort. ¿Y de qué se trata Radix Sort? Es más fácil explicarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos esos números a ordenar. Estos números cumplen con la característica de que tienen todos exactamente la misma cantidad de dígitos. Es nuevamente así como en el ejemplo de ordenamiento lineal en Counting Sort, nosotros teníamos que los elementos tenían que estar dentro de un rango entre 0 y k. Aquí los elementos tienen que tener, son enteros y tienen que tener una cantidad fija de dígitos. 3 en este caso. ¿Y el ordenamiento cómo se hace? Se hace por columnas. Y lo que hacemos es ordenar partiendo de la cifra menos significativa primero. Entonces, si nosotros ordenamos de esa manera, el más bajo que queda es 0, arriba, ¿verdad? Luego vendría el 5, luego el 6, luego el 7, el 7, y el 9, y el 9. Bien, tenemos que tomar ahora un orden
¿Cuál de estos dos vamos a escoger primero? ¿Cuál de los dos 7 y cuál de los 9 vamos a escoger primero? Y ocupar el mismo criterio hacia adelante. ¿Vale? Para no invertir el orden y no hacer cosas raras. Entonces, el primero era 720. El 5 es 355. El 6 es 436. Hasta aquí no hay problema. El 7, vamos a tomar este primero, ¿vale? El primero de arriba. ¿Qué sería? 457. El otro sería 657. Y el primer 9 sería el 329. Y el último 9, 839. ¿Está bien? Luego ordenamos por la siguiente cifra significativa. La siguiente cifra significativa nos queda que el número más bajo es 2, luego 2, 2, 2, 3, 3 y 3 veces 5, 1, 2, 3. Claramente ahí uno dice que... ¿Qué algoritmo utilizarían ustedes para ordenar las cifras? Counting sort. Ahí es natural. K es 9, vale 0 a 9, el número de los dígitos. Independiente de la cantidad que tengamos, eso va a andar bien. Ya, entonces el primer 2, el primer 2 es el de arriba. El primer 3 es el... Ah, no, luego el segundo 2, 329. Luego el primer 5, 400... Ah, perdón, el 3. ¿Cuál es el primer 3? 436. Y luego 839. Y luego el primer 5 que aparece es el 355. Luego el... estoy perdido, pero, 657, ¿no? Ah, 457, gracias. Y luego 657, ¿verdad? Y ordenamos la última, la cifra más significativa, por el mismo criterio. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el número menor es 3 y partimos por arriba. 3, luego 3, luego 4, luego 4, luego 6, y luego, ah, me comí uno, ah, no, 7 y 8, gracias. Sí, el primero es, hacia arriba es 329, el otro 3 es 355, el otro... El primer 4 es 436 y el otro es 457 y el otro 657 y luego el 720 y luego el 839 y está ordenada. Claramente nosotros escogimos la política de que cuando había números repetidos íbamos a partir seleccionando primero el de arriba, ¿no? En este orden, de arriba hacia abajo. Y hemos aplicado consistentemente el mismo criterio, por lo tanto, la cosa está bien. Si hubiésemos aplicado el criterio inverso, también funciona, pero hay que aplicarlo consistentemente en todos los pasos, nada más. Es decir, que si yo hubiese aplicado counting sort para ordenar esta columna, de todas maneras, cuando asigne ¿cuál 2 corresponde a ese? Tengo que aplicar esa regla, ¿verdad? Porque un 2 de otro 2 son indistinguibles, ¿verdad? Entonces es lo que tengo que tener cuidado en la programación. ¿Y tardó no? ¿Y cuál es el pseudocódigo? ¿Qué os? ¿Sí? ¿Jaime? Claro. ¿Cómo se accede al primer, segundo y tercer? ¿Cómo se hace eso? Por
A ver, ¿qué me puede responder eso? Haciendo módulo. ¿Módulo qué? Módulo 10 y módulo 1. Módulo 10, módulo 100, módulo 1. Eso. Esa es la manera de ir accediendo a cada una de las cifras significativas. En la base en cuestión. Si esto fueran hexadecimales, ¿se puede? También se puede, pero tengo que hacer módulo en la base. Base. Las potencias de 16. Es un poquito más feo. La primera, para sacar la cifra menos significativa, sería módulo F. ¿Cómo es 15? Ah, tienes razón. Entonces sería 10. Si notacionalmente es 10. Es 10, tienes razón, la misma notación. Ahora, pero 16 al cuadrado no te va a dar 100. ¿Está 100? Notacionalmente sí. ¿Notacionalmente sí? Ah, sigue siendo 100. Por lo tanto, ¿y en base 2? También. Tienes que tener cuidado con ese que es hexa o que es. Exactamente. O sea, tienes que hacerlo con la X delante, creo, para hexadecimal. Y en binario no sé lo que se le pone, B, no me acuerdo. En fin, pero se puede. Ya, y el segundo código esto. Entonces tenemos que, vamos a tener D, el número de dígitos de cada uno. Entonces, el número de veces recorre el arreglo ¿cuántas veces se recorre el arreglo? Tres veces porque tengo tres dígitos, o sea, D veces. El segundo código es un ordenamiento estable en el arreglo A sobre el dígito X. Y si utilizamos utilizando counting sort, esto nos queda que TDN teta de D en preguntas. ¿Sí?
Sí. El mejor tiempo es enero de. Sí. En el caso de. Estoy comparando eso con los tiempos constantes, que es lo que tiene mejor tiempo otro. ¿Constante? O sea, no constante es maravilloso. Lineal. En el tiempo. No, en el OGN es peor que tiempo lineal. Porque tienes n multiplicado por alfa. Que varía poco, pero es mayor que n. ¿Está bien? Lo que consulta Sergio dice que el tiempo n log n es mejor que n. No, no es así. Log n es mejor que n. Es decir, tiene que ver con que tenemos log n menor que n y menor que n log n. ¿Verdad? Por lo tanto, nosotros hemos pasado de este tiempo a este de aquí y hemos mejorado. Pero con las restricciones que nosotros sabemos, de memoria, de que no se puede ordenar el lugar, de que además si la cantidad de n es muy grande, se pone un poco complicado. O la cantidad, o k es muy grande. También es como inmanejable. Se apagó la. La cámara. ¿Qué dice? Ah, bueno. Esto lo puedo editar. Usar un algoritmo que es estable para ordenar en el dígito A, eso tiene que ser. Nosotros no hemos visto estabilidad en un algoritmo. Así que, de momento va a quedar así. Utilicemos y lo que nosotros hicimos, utilizar con tensor. No hemos visto el concepto de estabilidad en algoritmo. Y no creo que lo veamos. Normalmente no lo vemos en esto. ¿Sí? Lo que pasa es que Counting Sort tiene un tiempo de ejecución que es, era el máximo entre n y k, ¿verdad? Cuando n y k son números bajos y son comparables, el concepto de notación asintótica como que cambia un poco. Hemos visto notaciones históricas hasta el momento con números muy grandes, por lo tanto, cuando una cosa variaba, por ejemplo, en comparación con otra, descartábamos sencillamente la que era menor, ¿verdad? En este caso, dado que son valores bajos y no sabemos cuál es mejor, cuál es más grande, cuál es otro, mantenemos la suma. No, esa es la suma de los dos. Pero igual dice que uno que quiere mayor que K, sería.
separarlo y decir que esa recuerda. Uno podría hacer eso cuando, por ejemplo, si n es mayor que k, viene varias, un orden, dos órdenes de magnitud mayor que k, por ejemplo. ¿Te fijas? En ese sentido. Pero ahora, si es que n es 15 y k es 10, ¿qué hacemos? Y ahora, este tipo de cambio en la notación asintótica lo vamos a ver más adelante en, cuando empecemos a ver. Bueno, ahora tablas hash, el contenido siguiente, y también algoritmos de grafos. ¿Sí? Si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente, a tablas hash. ¿Sí? Tabla hash, curiosamente, es una estructura de datos. Y es una estructura de datos que la vemos en forma diferida a lo que vemos de estructura de datos en general. ¿Por qué? Porque una parte importante de entender cómo funciona tabla hash, uno tiene que saber con los conceptos de complejidad. Ahora, tabla hash es, y no lo digo yo, lo dicen los entrevistadores de Google, que es como la navaja suiza de la programación. Aquel que maneja bien la tabla hash y puede hacer un montón de operaciones con tabla hash, puede resolver problemas que son iterando o que son más complejos de manera simple o de manera eficiente. Es decir, tabla hash es bastante importante y nosotros, bueno, tradicionalmente en el curso no se le ha dado mucha importancia, desgraciadamente. Y a partir del semestre pasado le hemos empezado a dar un poquito más de énfasis. De hecho, el último certamen del semestre pasado, hay una pregunta donde se resolvía con tabla hash en tiempo bastante óptimo, bastante rápido. Y también había tarea de tabla hash. Así que por eso la siguiente debiera ser tabla hash, ordenamiento, para la siguiente tarea. Y última. Así, es importante que ustedes tengan experiencia de primera fuente. O sea, experiencia con este concepto y lo aprendan a usar en programación. ¿En qué consiste una tabla hash? Una tabla hash, aquellos de ustedes que programan en otros lenguajes que no es C, muchos de ustedes que tomaron Python el primer semestre de la carrera, o sea, el primer año, en Python tienen una estructura que se llama diccionario. ¿Verdad? Entonces, un diccionario permite almacenar objetos o información y recuperarla en tiempo casi constante. Si está bien diseñado, un hash permite hacer las operaciones de insert, search, search me agarra, y delete, que son las tres operaciones de un diccionario. De un diccionario Python, un diccionario general. También se les llama, por ejemplo, en algunos lenguajes de alto nivel, qué bien.
Tiene una M especial. ¿No? ¿Cómo se le suele llamar? Se le suele llamar en Python Dictionary. Por ejemplo, Python. ¿Cómo se le suele llamar también? Se le suele llamar hash. Burn. Se le suele llamar arreglos asociativos. Asociativos. Esto es PHP, etcétera. Java, tendría que funcionar. Pero mi conocimiento es que las tablas hash en lenguajes de alto nivel, que uno solo las utiliza, no las implementa. Nosotros en este curso, y yo no, las bondades de utilizar C es que nosotros vamos a implementar las tablas hash y vamos a ver cómo funcionan como estructura de datos y qué condiciones tienen que tener para que operen bien y cuándo no operan tan bien. Yo recuerdo haber hecho una experiencia en Python, por ejemplo, que había una base de datos en MySQL que tenía muchos datos almacenados. Entonces, para hacer ciertas operaciones, yo pensé que era eficiente hacer una query complicada, hacer una búsqueda en la tabla con distintos tipos de combinaciones, subquery, etc. Y claro, le eché a correr y la cuestión se demoraba como una hora y media. ¿Lo hacía? Por la cantidad de datos. Vino un alumno, le dije, mira, haz lo mismo. El alumno no pescó mi código, afortunadamente. Y él cargó todos los datos, una sola query simple, y cargó todos los datos en un diccionario y resolvió el problema con el diccionario en memoria. Entonces, y eso corría en algunos segundos. O sea, él me mostró en la práctica que con buen uso de una tabla hash podía... Yo pensé que el diseño interno de la base de datos iba a ser más eficiente de lo que yo podía hacer con un diccionario. Él me probó que estaba yo muy... Entonces, a veces, eso es increíble porque yo me sé, si esto está optimizado, los servidores de base de datos para búsquedas y ordenamiento, etc., ¿va a ser mejor de lo que yo puedo hacer en Python con un diccionario? No. En ese caso no era así, porque la query era complicada. No, nunca me puse yo a calcular la complejidad de la query, pero eso es otro tema. Pero bueno, utilizar tablas hash y diccionarios es algo muy necesario en los lenguajes y permite resolver un problema montones de problemas. Entonces, la tabla hash es una estructura de datos que permite implementar un diccionario. Un diccionario entendiendo que como una estructura que permite hacer las operaciones de insert, search y delete. Y ya ustedes saben, por experiencia, y si no lo sabrán, que programación es una de las tareas más comunes que lo que sea. Insert, search, delete y ordenar. ¿Ven? ¿Cómo funciona más? Entonces, en el peor caso, search tiene un tiempo teta n. En el peor caso, search tiene un tiempo teta n. Sin embargo, en la práctica, bajo suposiciones razonables,
arreglo. Ya no tenemos idea de lo que trataba la hash todavía, pero de lo que estamos hablando podemos hacer search, insert and delete. ¿Puedo hacer eso en un arreglo? Insert y delete no. Yo puedo asignar, pero no puedo borrar un espacio. O sea, yo les digo, perfecto, usted tiene un arreglo de entero de tamaño 100. Bórrenme el 56. Buena suerte. Con un tipo, tendría que uno construir una estructura y hacer algún artilegio, algún artefacto alrededor de eso para poder hacerlo. Porque uno podría definir un espacio de memoria de 100 enteros, ¿verdad? Pedir esos espacios de memoria en heap y manejarlo uno. Y si uno quiere borrar un espacio de memoria, uno podría ya, lo parto en dos, etc. Podría empezar a hacer, y pongo un puntero al siguiente para no se me pierda. Podría hacer un chamullo como ese que sería complicado. No funcionaría en forma natural. Lo que queremos aquí es algo que pueda funcionar de forma natural con insertar el valor. Buscarlo y borrarlo. Y que lo haga de forma eficiente, no solamente en tiempo de ejecución, sino que también en términos de utilización de recursos. Entonces, le voy a dar un poquito más la lata de la cháchara aquí. Una tabla hash. Es una generalización de una red. Sabemos que el tiempo en un arreglo, el tiempo de acceso a cualquier elemento es teta 1, ¿verdad? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque el almacenamiento es contiguo, ¿verdad? Es decir, dado que en un arreglo yo tengo espacio contiguo, el tiempo de acceso es constante. Esto, traducido al mundo de la tabla hash, significa, lo vamos a escribir como direccionamiento directo. Y vamos a escribir tablas de direccionamiento directo. Y aquí no vamos, a pesar de que estamos hablando de tablas cache, de direccionamiento directo, no hay mucha diferencia con un array, porque funciona de la misma manera. ¿Esto es posible? ¿Cuándo es posible? Pues aplicable.
esto que estoy poniendo aquí no significa nada hasta este momento. Así que un poco paciencia. Es aplicable cuando pongo a asignar un arreglo que tenga una posición por cada posible key. ¿Qué significa esto? Significa un 8 que está un poco humilde. Entonces no era un 8 eso. Ah, yo tengo el 8 aquí dos veces. En realidad, entonces, este es un 6. ¿Está bien ahí? Eso es una particularidad nuestra, digamos, si no dejamos pasar nada. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos hacer direccionamiento directo? Lo que tenemos aquí son el universo de las llaves. Todas las llaves posibles. Y que el universo va a ir desde 0, 1 hasta m-1. Es decir, tenemos m posibles claves, en cuyo caso nosotros implementamos una tabla hash que está aquí a la derecha y que va a tener la misma cantidad de espacios como claves yo tengo, ¿verdad? Entonces, cuando y lo que aparece aquí encerrado en un círculo corresponde a las que estoy efectivamente utilizando. Por ejemplo, la implementación del counting sort, nuestro arreglo C, que iba desde 0 acá, corresponde al rango de las posibles llaves, ¿verdad? Entonces, aunque en nuestro arreglo C ocupemos muy pocas de esas claves, tenemos una implementación. Al menos la que apareció, la que acabamos de explicar, es una implementación de direccionamiento directo. Ahora, si nosotros utilizásemos menos, tal vez podríamos utilizar más adelante otro tipo de estrategia para hacerlo con una tabla hash, el counting sort. Mira qué interesante. Qué interesante. Puede ser súper interesante para una
una tarea, chicos. Bien, entonces, lo que tenemos aquí, que la clave, y aquí tenemos un, una dato asociado a esa clave. En el caso de diccionario, que tenemos un valor, una clave y un valor asociado. Sin embargo, para todo efecto de insertar, de buscar y de borrar, utilizamos la clave. Esto de aquí, en realidad, ¿cuándo no conviene usar? ¿Qué pasa si el universo clave es 1,000,000? De todos los valores de las claves posibles van de 0 a 1,000,000. Sí. Y yo voy a ocupar 1,000. Por ser generoso, voy a ocupar 100. ¿Ah? Sí. Estoy perdiendo casi todo el espacio de memoria. Y si lo que estoy almacenando es algo pesado o más grande, en realidad estoy perdiendo muchísimos recursos. Lo que quiero decir de que esto no es práctico en la mayor parte de las situaciones reales, donde yo, o si les digo, por ejemplo, que la clave puede ser un número entero positivo, más el cero. Ah, entero incluye el cero. Entonces, entero positivo. Ahí ni siquiera sabemos cuántos son y no los podríamos físicamente implementar. Este es nuestro universo de claves posibles, pero no podemos remapear las claves del universo. Es decir, si estamos usando 1,000 claves de las 1,000,000 posibles, es decir, ya, esas claves que pueden ser la 1, la 3, la 1,200, la 1,800. Es decir, que esas sean del 1 al 1,000 y el universo del 1 al 1,000. ¿Cómo sabes tú cuáles de esas 1,000,000 vas a utilizar y cuáles no? Me imagino, no sé. Ese es el tema. En general, los problemas uno no sabe cuál va a utilizar. Dado que el universo es cualquiera de ellas, es igualmente probable. Vamos a suponer eso. Si uno tuviera alguna información de que no son igualmente probables, a lo mejor podría aplicar alguna estrategia donde digo, van a ser estas y las que no caben, mala suerte. O hago algo para las que no están aquí, ¿verdad? Y de esa manera optimizo bastante el problema. En general, la idea es buena, se trata de hacer algo parecido a lo que tú indicas, pero con otro sortilegio lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero decir es que actualmente, o sea, con este tipo de representación, tiene sus problemas, sus serios problemas. Y que tiene que ver que si el universo es muy grande, no lo podemos poner. ¿Una segunda pregunta? ¿Sí? ¿Qué es una idea? En este caso sería el índice de la tabla. El índice de la tabla. La llave, lo estoy poniendo en números por simplicidad, puede ser cualquier cosa que te permita a ti acceder a tus datos. ¿Tiene experiencia? No sé, Vicente, si tiene experiencia programando en PHP. ¿En Python? ¿Pero hiciste el ramo de Python del primer año? Sobre 2010 alcanzaste a ser C. Estupendo. En un diccionario en Python, lo que yo tengo, o en la representación en JavaScript, JSON, se me olvidó poner eso, pero bueno. Ah, perfecto. En JSON, algo tendrías que saber. Estupendo. En JSON, ¿qué es lo que tenemos? Una configuración de qué cosa. Yo tampoco tuve Python y me di C y tampoco sé lo otro, así que se puede hacer una lectura completa. Eso es lo que estoy haciendo. En la notación, la sintaxis de un diccionario en Python es que yo tengo una clave, ¿verdad? Y una clave puede ser, por ejemplo, ¿qué cosa? No sé, ¿qué le podríamos poner como clave? Ya, a ver. Podría ser el nombre,
y le da un entero. Este ejemplo no va a durar muchos años. Por ejemplo, ¿a quién voy a culpar aquí? A Vicente. En fin, entonces, esta secuencia, la clave, en realidad me permite como una manera de ordenar, pero yo estoy poniendo el clave que son números, porque en general no son números. Puede ser, en un arreglo, en un diccionario, en Python, uno lo construye de esta manera, que es un par, que es clave, valor. ¿Es como un diccionario? Es como un diccionario. Es como un arreglo doble. Un arreglo doble diferente. De hecho, se usaba una hora arreglo doble y primero se ponía la indexación en segundo lugar. No sé si se quería acceder. Decías un arreglo bidimensional. Sí, pero no un arreglo bidimensional. Tú sigues teniendo como una matriz, una representación en una matriz. Y sigues guiándote por índices que son siempre son números. En un diccionario, el índice, como es aquí, es una palabra. Por eso lo hice a propósito así. Entonces, en este caso es un string. Bueno, a todo esto, si lo hiciéramos más C-like, lo hacemos así, ¿vale? Para que sea un string. Esto es tu clave. Con esto yo busco en la tabla y recupero el valor almacenado, que es 21, y a esto se refiere con que esto es la clave y esto es el satellite data. O sea, es un diccionario. Ahora, el diccionario es... esto puede ser otro número también, ¿verdad? Ahora, si yo pongo un número, no entiende nada. Por eso lo puse con palabras. Entonces puede ser el nombre, la edad, en fin, puede ser otros. Y bueno, en el caso de Python pueden estar aliados, etc. En el caso de JSON también. En el caso de XML también. En fin, etc. En el caso de JSON es un poco diferente, porque en el JSON significa JavaScript Object Notation. Y es como yo defino un objeto en JavaScript, y un objeto en JavaScript se define como un diccionario, con la misma notación de un diccionario. En el caso de Python, en realidad, yo quiero decir que estoy almacenando un valor, y mi clave para acceder a ese valor es este string. Ahora, en PHP es lo mismo, es un arreglo en el cual yo tengo aquí se termina con punto y coma. Es que hace tiempo que no programa PHP, pero bueno, en fin, en PHP sería esto, Jaime. Sería, este es mi key con el cual yo busco a través del arreglo asociativo, y que es un string, y le asigno un valor que es lo que almaceno en esa posición. ¿Vale? No. Nosotros vamos a implementar una estructura que se comporte como eso. En los lenguajes de alto nivel, nosotros no tenemos que hacer la estructura, sino que tenemos eso ya implementado como parte del lenguaje. Ahora, para entenderlo, dado que muchos de aquí han tomado ya Python, lo pueden ver fácilmente como esto. Los que no, este sería un ejemplo. Parecido así, sería que yo tengo una clave que puede ser cualquier cosa. Yo construyo los valores. Eso es lo que queremos hacer en este momento. En fin, de momento este es un concepto que está todavía verde, porque digo, ¿y cómo diablos yo asocio a esto una posición? Más adelante vamos a ver en realidad que yo a la clave le aplico una función, y esa función me mapea a una tabla de tamaño fijo. Entonces vamos a ver cómo la cosa se comporta. Pero de momento, un diccionario es algo así como esto, ¿vale?
Y bueno, lo vamos a dejar aquí y seguimos la... ¿Sí? No me acuerdo. Sebastián. Bastián, perdón. ¿Cuándo determina que el universo es muy grande para usar? Por ejemplo, el largo del string, aquí pueden ser 50 caracteres. Creo que son 50 caracteres máximo en PHP. Eso, ¿cuántas combinaciones hay? ¿Cuántas combinaciones de 50 caracteres tienes? No, son 28, si decimos 28 letras, más los números. Ah, los números creo que no pueden ser. O oh, sí, no sé. Pero son, si fueran solo letras serían 28 a la 50. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, nuestro universo es gigante. ¿Sí? Diego. El segundo certamen es el 6 de diciembre. Entraría hasta lo que veamos el... No, el martes 6, 5, 3, 5, 3. Teníamos una ayudantía, lo que sería probablemente tabla hash completa. Segundo certamen, tabla hash. ¿Cómo? También. Aunque, no sé, vamos a ver, ¿eh? Porque a lo mejor tabla hash lo podríamos dejar para el tercero. Porque qué cosa estaría entrando en el segundo certamen, tendría que entrar sí o sí. Recursividad, cálculo complejidad con el método maestro y árbol de recursividad. Y los algoritmos de ordenamiento deberían entrar en el segundo certamen. Entonces, tal vez tabla, hash y algoritmos grafo lo podríamos dejar para el tercer certamen. Bien, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias.